Vamos a empezar este 2023 hablando de fotolibros, pero no solo de un fotolibro, sino de varios, porque se me ha ocurrido hacer una especie de lista audiovisual de libros y fotolibros recomendados, que está basada realmente en su mayoría en esa lista de fotolibros recomendados para regalarnos y regalarse y regalar navidades que ya publiqué a mediados de diciembre en el blog Cartier Bresson No Es Un Reloj, pero yo no tengo todos los libros de esa lista, ya me gustaría a mí. Algunos de esos libros están todavía en mi lista de deseos y espero este año poder hacerme, si no con todos, sí con varios de ellos. Así que algunos de esa lista sí que están, porque los tengo ya, pero otros los he sacado de mi biblioteca porque me parecen también recomendables y yo los he comprado recientemente. Así que esta lista va a ser una combinación de esas dos cosas. En el texto de la caja del vídeo de YouTube os dejaré las direcciones de los sitios donde yo habitualmente suelo comprar los fotolibros por si queréis echar un vistazo. Y bueno, aquí veis ya que tengo unos pocos, pero estos son sobre todo libros para leer. Son biografías y ensayos y libros que tienen que ver, textos que tienen que ver con la imagen, la fotografía y la creación artística en general, que a mí me han gustado mucho, que son muy amenos y que realmente ayudan, porque yo lo he comprobado, a disfrutar, a entender mejor la fotografía y a leerla, como me gusta a mí decir también, mucho mejor. Así que, si os parece, vamos ya con esta lista audiovisual de fotolibros recomendados. Pues vamos a empezar a ver cuánto tardo en equivocarme y en parar el vídeo, ¿eh? Pero es igual, cortaré y seguiré. Con uno que para mí es peligroso porque es de estos que vienen en cajita y sabéis que soy un poco torpe. Se llama El juego de la Magdalena. A mí es un libro que me ha encantado, lo descubrí curioseando por internet. Es de Julieta Averbuch, a ver si lo... Es que antes lo he abierto al revés. Bien. Es un fotolibro que nos habla de la construcción de la memoria y de los recuerdos. Y está muy enlazado, muy relacionado con una historia muy personal de la autora, de Julieta, y de las metáforas, el juego de metáforas que solía establecer su padre. No os voy a desvelar más porque esto se desvela en el libro y está muy bien descubrirlo por uno mismo. Es un libro, como veis, que además nos involucra mucho en su lectura porque se puede abrir de muchas maneras, se puede leer como si fueran dípticos o se puede leer cada parte, la izquierda y la derecha, por su lado. Yo ya me estoy haciendo un lío porque es que encima, como lo tengo al revés, no lo puedo ver bien. Pero bueno, es de estos libros en los que tú mismo puedes ir construyendo la historia, las asociaciones entre imágenes y los significados. Y a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo este El juego de la Magdalena de Julieta Averbuch. Voy a ver si lo puedo meter en la caja a la primera. Si no, lo dejo y lo meto cuando apague la caja. Ah, mira, ya está. Bien. Qué bien. Pues este es el juego... Esta es la parte de atrás. Ah, sí. El juego de la... No voy a cortar, ¿eh? El juego de la Magdalena de Julieta Averbuch. Vamos, con otro libro. Este es un recopilatorio de un gran fotógrafo, grandísimo fotógrafo español, Carlos Pérez Siquier, uno de los grandes maestros de la fotografía en color de toda la historia, o sea, no solo en España, sino también del mundo. Y aquí tenéis los trabajos más significativos de Pérez Siquier. Están también sus trabajos en blanco y negro, como el famoso La Chanca, y en color también tenéis el famoso trabajo que hizo en La Playa, que se adelantó en bastantes años al famosísimo trabajo de Martín Parr. Y este es un libro, es un catálogo de exposición realmente que recoge lo mejor de su obra, con algunos textos que analizan también su obra, y es realmente un libro muy recomendable e imprescindible para tener en nuestra biblioteca. Otro libro que recopila trabajos y del que he hablado ya varias veces y no me canso, es este Gathered Leaves Annotated de Alex Oz. Siempre digo lo mismo, si os gusta Alex Oz y queréis tener lo mejor de su trabajo, este libro es una buenísima opción. Contiene 5 de sus mejores fotolibros: Sleeping by the Mississippi, que fue el que le catapultó a la fama, por así decirlo, Niagara, Broken Manual, Songbook, y el último que ha sacado, que es A Pound of Pictures. Todos ellos están aquí. Es un libro que tiene más de 700 páginas, son páginas muy delgaditas porque si no sería todavía muchísimo más gordo.
Pero el atractivo, además, de esta recopilación de trabajos de fotolibros de Alex Oz, que es uno de los grandes referentes, siempre lo digo, de la fotografía contemporánea, muchos de los nuevos autores en sus trabajos, consciente e inconscientemente, tienen la influencia de Alex Oz, y es fácil ver esa huella de Alex Oz en muchos trabajos de fotógrafos actuales. Como digo, uno de los atractivos de este libro, de esta recopilación, es que contiene notas y textos, eso sí, están en inglés, del propio autor, en los que cuenta el proceso de cómo se ha hecho cada fotolibro, anécdotas y curiosidades, también de dónde sacó, por ejemplo, alguno de los títulos de esos fotolibros, y también incluye algunas fotos extras o fotos también ampliadas de detalles de fotos que se contienen en esos fotolibros, donde él explica qué es lo que le llama la atención de ese detalle y qué papel juega en la historia que él quiere contar. La portada, con estas guardas que veis, es muy curiosa, es un mapa de Estados Unidos que está marcado con chinchetas de colores, y son los lugares en los que él hizo las fotos de cada uno de los trabajos. Es, como digo, una especie de recopilatorio de Alex Oz, un fotógrafo imprescindible para entender la fotografía que se hace hoy en día, y desde luego muy recomendable si queréis tener en un solo volumen lo mejorcito de los trabajos de Alex Oz. Otro libro que os voy a recomendar es de una fotógrafa que yo descubrí el año pasado, en 2022, y que yo recomendé un libro de ella, es ucraniana, se llama Yelena Yenchuk, y os recomendé uno que se llama Mabel, Betty and Beth, que habla sobre la construcción de la imagen femenina, la estereotipación. Aquel libro, ¿cómo era?, combinaba fotografías con collage y con pinturas, porque ella también pinta y lo hace muy bien. Este libro sigue un poco esa senda, el título es como 3 Y, aunque la primera está escrita con grafía cirílica, creo que es, o sea, como se escribe en ucraniano. Espero no estar metiendo la pata, ¿eh? Y si no, disculpadme, de verdad. Y sigue, como digo, este libro sigue esa senda, y aquí lo que nos presenta la construcción del libro y su organización de las fotos y de las pinturas, que también son de ella, las ilustraciones, fijaros, hace unas cosas preciosas, y luego cómo está organizado en las dobles páginas, es maravilloso ver este libro. Como digo, está organizado como un sueño fragmentado que se cuenta al revés, de manera que los capítulos también están presentados en orden inverso. Es otro trabajo muy original, muy personal, de Yelena Yenchuk, que es una fotógrafa a la que recomiendo que sigáis la pista muy de cerca. Es fotógrafa y artista en general, porque trabaja diferentes campos, y su página web es muy interesante, así que si podéis, visitarla, Yelena Yenchuk. Otro libro, que me estoy alargando ya, ¿eh? Este os lo enseñé en esa sección que tengo en Instagram, en mi cuenta de Instagram, que se llama Fotolibros en un minuto. Se llama Black Sun y es del danés Soren Solkaer. Son fotografías de bandadas de estorninos que forman curiosas formas en el cielo. Es un libro muy curioso porque está hecho, pues eso, de bandadas de estorninos y las formas que estos dibujan en el cielo. Este fotógrafo es famoso por fotografías, por retratos que ha hecho a músicos y artistas famosos, valga la redundancia. Y este es un trabajo personal suyo, hecho en su país, y siguiendo las bandadas de estorninos por las que él siempre ha sentido cierta fascinación. Y lo que ha hecho ha sido crear este libro maravilloso, lleno de pájaros, pero que es muy curioso, y que se llama, como digo, Black Sun. Bien, vamos a ver, es que no sé ni dónde dejarlos. Si oís un ruido es que se me han caído, porque tengo una torre. Este también lo enseñé en Fotolibros en un minuto. Este se llama Photographic Works y es de Casper Fasen, creo que es holandés, y este también es artista visual, y es un artista visual que está muy influenciado por la obra de Rembrandt y concretamente por uno de sus cuadros. Este es él trabajando en su estudio. Fotografías que están tratadas como si fueran pinturas con la técnica, estoy hablando de memoria, hoy me estoy arriesgando mucho a meter la pata, con la técnica del craquelado, creo que se llama. Y crea estas imágenes preciosas, sobre todo trabaja con bodegones
y trabaja también con el cuerpo humano, suele trabajar mucho con bailarines y así le resulta más fácil captar la expresividad y el movimiento del cuerpo pues en toda su extensión y toda, este es él, este es Casper Fasen, y toda su profundidad. Este es un catálogo de una exposición que recoge varios de sus trabajos y como veis son imágenes bellísimas. Esto también lo enseñé en un fotolibros en un minuto. Vamos con otro trabajo totalmente diferente. Ay. No voy a caer. Uy, este es precioso. Ya desde la portada, es uno de esos trabajos que te atrapa ya desde la portada. Se llama Look at me like you love me. Mírame como si me amaras. Y es de Jess T. Dugan, una fotógrafa estadounidense. Fijaros, qué maravilla de portada. Es un trabajo que nos habla de la intimidad y del amor de las personas que se aman. Tiene unos retratos de parejas y de personas solas que son absolutamente maravillosos, aparte de la gran maestría con la que trabaja el color. Incluye este trabajo que, como digo, habla de la intimidad, también de la fragilidad de las personas en cuanto a nuestros sentimientos y nuestros lazos con el resto. Incluye, como digo, textos, pequeños textos, están en inglés y escritos por la propia autora. Es un libro muy personal, muy íntimo, de una enorme sensibilidad. A mí los retratos y las fotografías me han atrapado y me parece un libro realmente precioso sobre un tema que está muy trabajado, que es el tema del amor. Pero yo creo que ella consigue darle un toque personal y conectar directamente con los que miramos sus fotografías. Es un libro muy, muy recomendable, de verdad. Este es que me trastabillo ya, no paro de hablar. Look at me like you love me, de Jess T. Dugan. Vale. Este no tiene nada que ver con el anterior, ¿eh? Este me enamoró por la portada y porque es de un fotógrafo que siempre he querido tener algo de su trabajo, pero nunca he visto un trabajo que realmente no sé si encajara en mi biblioteca o quisiera tener en mi biblioteca, porque es un fotógrafo un poco controvertido, ya lo diré. Este trabajo se llama, ¿cómo era? Black Country. Madre mía, me he quedado en blanco. Es de Bruce Gilden, si le conocéis, es este fotógrafo que tiene ya unos añitos, pero que está especializado sobre todo en retrato y habréis visto alguno de sus vídeos en los que va por la calle metiendo el flash directamente en la cara de la gente. Tiene una forma de fotografiar muy agresiva y fotografía además a gente con unos rasgos muy peculiares y que viven en condiciones muy peculiares. Él dice que le gusta, lo voy a enseñar porque es mejor que lo veáis a que lo describa yo. Que le gusta fotografiar a los perdedores de la sociedad, a la gente que ha sido golpeada por la vida y hace este tipo de retratos. A mí me parece que es un grandísimo fotógrafo, aunque sus formas a veces me crean cierta problemática, no sé si ética, pero bueno, me dejan un poco buf. Y tenía ganas de tener un trabajo suyo. Este trabajo está hecha en una zona de Inglaterra golpeada por la crisis industrial y lo que hace es fotografiar. Él es estadounidense, pero este trabajo lo hace en Inglaterra y fotografía a la gente de esa zona que ha sido, como él dice, golpeada por la vida. Es un trabajo documental maravilloso. Es duro, pero maravilloso. Es crudo, es directo, es muy sincero. A Gilden le gusta golpearnos en el estómago directamente con sus imágenes, sus historias. Y su flash, casi diría, ¿eh? Pero este Black Country a mí me parece un trabajo precioso y el libro es un objeto maravilloso porque esto se asemeja a una plancha de acero o de hierro y está cosido, está sujeto con tornillos de acero inoxidable. Es una obra de arte. El libro en sí ya como objeto y su contenido, desde luego, es muy representativo de lo que es también su autor. Bien. Otro libro, este tampoco tiene nada que ver con el anterior. Me estoy yendo de un estilo a otro, de un fotógrafo a otro, vamos, de extremo a extremo. Tenéis un vídeo sobre este, no me voy a extender, sobre este libro en este mismo canal de Cartier-Bresson no es un reloj. Tenéis un análisis de él en el que lo enseño en profundidad. Se llama Beyond Borders. Es de una fotógrafa española que vive en Amberes, Isabel Miquel Arqués. Y es un diálogo entre ella misma y Karen Blixen o Isaac Dinesen, la autora de la famosa novela Memorias de África. Las fotografías que Isabel hace
en la casa museo de Karen Blixen o Isaac Dinesen, como queráis, las contrapone a sus propias fotografías y abstracciones y con textos también muy cortitos. Son frasecitas cortas, en inglés también, escritos por ella misma o sacados de biografías y obras de la propia Isaac Dinesen. Es un libro que es maravilloso, a mí me encanta. Y si queréis saber más de él, como digo, tenéis un análisis en vídeo en este mismo canal. Vamos con otro. Bueno, este libro es una pasada, el que os voy a enseñar. Agatha, este también de Bieke de Purter. Este lo he enseñado también en un Fotolibros en un minuto. Es un trabajo documental maravilloso. Yo creo, para mí es de lo mejorcito que yo he visto en los últimos años. Lo digo sin ningún miedo, y sin ninguna duda. Nace de la relación de la propia Bieke, de la fotógrafa, con una prostituta, con una chica que conoce en París, creo que en 2013. No sé si es en un, creo que es en un local de striptease. Y pasan juntas 3 años, forjan su amistad y Bieke la va retratando en diferentes situaciones y en su periplo por diferentes lugares y ciudades. Es un trabajo muy sincero, tiene las páginas también, en la parte de dentro son bolsas. En la parte de dentro también tiene fotografías de manera que se pueden romper. Yo todavía no las he roto porque es que me da como un poco pena, pero las romperé porque quiero ver bien las fotos. Se puede romper por la línea de puntos y ver las fotografías que tiene dentro. Es un trabajo duro, pero es también tremendamente sensible y tremendamente empático. Se nota la relación entre ambas mujeres y además me gusta porque pone mucho en cuestión el propio papel del sujeto fotográfico, de quién está detrás de la cámara, cómo está, quién está delante, por qué y cómo está delante y cómo ambas se influyen a la hora de construir su propia identidad y a la hora de buscar su propio lugar en el mundo y en su propia relación de amistad. Se incluyen algunos textos en inglés que son las cartas que intercambiaron ellas mismas en esos 3 años que duró esta colaboración artística. Y están muy bien también esos textos porque ahí mismo ellas expresan sus propias dudas, son muy sinceras, son cartas entre dos amigas que hablan de sus problemas, de sus preocupaciones, y este libro es absolutamente, de verdad, recomendable. O sea, no me cansaré nunca de decirlo. Agatha de Bieke de Purter. Bien, vamos con más. Vamos a ir ahora ya con los que se pueden leer, con los libros que son de lectura. Este es también un fotolibro, tiene texto, pero es un fotolibro realmente, es Renaissance de Rocío Bueno. Es un fotolibro que combina las fotografías de Rocío con las de otras, con autorretratos tomados por otras fotógrafas, basándose en los poemas de, ya lo diré, estoy buscando el nombre, pero ahora no lo encuentro, de una poeta, si tengo aquí, es que tengo el ordenador aquí delante, con la lista de fotolibros que publiqué a mediados de diciembre, como os he dicho, y entonces voy a aprovechar para mirar el nombre de la poetisa, porque todas las fotografías de este libro, que es precioso, es chiquitín y es una pequeña joya, a mí me ha encantado, que incluye los poemas, además de esa poetisa, que fue una mujer muy influyente y que habló mucho de género y del papel de la mujer. Aquí está, joya, me ha costado. Los versos de la poeta Edna Saint-Vincent Millay, una de las mujeres más influyentes de la poesía del siglo XX, portavoz, estoy leyendo, de su generación para la igualdad de género y representante de la nueva mujer de los años 20, guían este relato visual encadenado a través de los autorretratos de 9 fotógrafas inspirados en los versos poemas de Millay. Es un libro, como digo, que combina fotografía y texto, fotografías de diferentes fotógrafas. Este es el índice que creo que viene al final, basadas, como digo, en esos poemas y esos textos de Edna Saint-Vincent Millay. No sé si se dice así, pero bueno, más o menos me imagino que será algo así. Es un libro, como veis, chiquitín y que está hecho con mucho gusto y que combina muy bien la poesía con la fotografía, que no es otra cosa que poesía visual, Pero si os gusta la poesía y os gusta la fotografía, desde luego este libro es una auténtica joya. Bien. Estos que os voy a decir ya no tienen fotos, o sea, no son realmente fotolibros. Este es el maravilloso ensayo de Carmen Dalmau, que también lo he
recomendado en mi cuenta de Instagram, es Elogio de la Mirada. Lo que hace Carmen es una relectura y una resituación de la fotografía dentro de lo que es el mundo del arte, y quitarla esa pesada carga de la fotografía como certificadora de la realidad, como huella de lo real, como imagen de recuerdo, como archivo de la memoria. La fotografía es muchísimo más que eso. La fotografía es mucho más rica, mucho más ambivalente, y Carmen lo que hace es aquí todo un repaso a la historia del arte, la historia de la fotografía, pero desde luego con una nueva perspectiva y una nueva visión que resulta de lo más interesante. Este Elogio de la Mirada, como digo, de Carmen Dalmau, estupendo para leer. Eso sí, siempre lo digo, este tipo de libros es para leerlo a poquitos y a cachitos, para ir interiorizándolo y masticándolo y deleitándose en él poquito a poquito, porque es así luego como mejor se entienden y como mejor se sacan las conclusiones. Bien, bueno, con este libro estoy ahora y estoy absolutamente fascinada. Esto es una novela, bueno, no sé si una novela realmente, Creciendo entre impresionistas, el diario de Julie Manet. Julie Manet es la hija de Edouard Manet, esto estoy leyendo también, y de la artista impresionista más famosa, Berthe Morisot, que empieza a escribir una especie de diario a los 10 años, pero empieza a escribirlo más en serio a partir de los 14. Con ella viajamos a Francia y a uno de los círculos de artistas más importantes, y ella nos lo va, está escrito, es el propio diario, está escrito en modo de diario, de manera que se pueden leer las entradas poco a poco, por días, y es una maravilla ver todo ese mundo artístico tan rico y tan creativo y tan maravilloso a través de una adolescente que empieza a abrir los ojos a la vida, ¿no? A los 15 años, y es realmente interesante. Yo lo estoy disfrutando un montón. Este Creciendo entre impresionistas, el diario de Julie Manet. Otro libro. Esto es una biografía. Esta todavía no la he leído, la tengo, va a ser la siguiente cuando acabe ese libro. Es la biografía de Tamara Delempicka, escrita por Laura Klaritch. A mí me encantan este tipo de biografías. El único pero que le veo a este libro es que tiene, a veces me parece que tiene la letra un poco pequeña y un poco junta. Este también va a ser para leerlo poco a poco, pero me parece fascinante. A mí la obra de Tamara Delempicka me parece maravillosa, sus cuadros me fascinan, y ella tuvo una vida de esas que se dicen de película, en la que la realidad muchas veces supera a la ficción. Así que este es un libro que relata la vida apasionante de una artista y de una mujer con muchísimo talento que desafió las convenciones y los cánones de su época. Es Tamara Delempicka y esta es su biografía. Y el último, ya, que os voy a recomendar, este también creo que era el último de la lista que publiqué en el blog, es este que me ha alucinado, de hecho lo tengo ya todo subrayado, es Una historia de las imágenes, de David Hockney y Martin Gayford, De la caverna a la pantalla del ordenador. Si queréis entender, además tiene unas ilustraciones maravillosas, de verdad, y tiene varios capítulos, dos o tres capítulos que están dedicados en exclusiva a la fotografía, y a lo largo del libro hay más referencias puntuales también a la fotografía. Al final lo que nos están contando es cómo se construyen las imágenes, primero a través de la pintura, también a través de las pinturas de las cavernas, y hasta hoy en día, hasta la era del ordenador y de la pantalla, de la fotografía instantánea y de móvil, cómo, para qué se construyen las imágenes, y a través de este libro podemos entender muy bien cómo hablar a través de esas imágenes, cómo nos hablan las imágenes, cómo las imágenes nos pueden influir, nos pueden manipular, y cómo a veces no nos damos cuenta de esa influencia al estar todo el día expuestos a ellas. Y la verdad es que es un libro que está escrito, además, bueno, David Hockney es pintor, fotógrafo, artista reconocidísimo, Martin Gayford es crítico de arte, y el libro está escrito de una manera que se lee muy fácil y se lee muy bien, porque es un diálogo entre ambos, no son textos al uso, sino que es una conversación que se lee entre ambos, donde van intercambiando reflexiones, donde saltan de un tema a otro y donde cada uno además va intercalando sus propias experiencias y sus propias ideas. Es un libro, como digo, muy recomendable y que yo ya lo tengo bastante subrayado, así como me gusta a mí con fosforitos, las partes que más me gustan. Y como digo, me encanta este tipo de libro porque yo con ellos, la verdad,
Es que aprendo un montón, ¿eh? Y luego te das cuenta que miras y lees fotografía de una manera totalmente nueva, diferente y muchísimo más amplia y muchísimo más rica. Me estoy quedando sin saliva ya. Estoy haciendo todo del tirón, no me lo puedo creer. Ahora me equivocaré. En fin, que os he hablado de un montón de libros, no sé cuántos son, libros muy diferentes, de autores y temáticas muy diferentes, de estilos muy diferentes, que yo creo que es lo bonito ver estilos, aunque siempre nos gusta más uno que otros, siempre tenemos tendencia a ver más un tipo de fotografía, a disfrutarla más, pero es importante ver diferentes libros, diferentes estilos, sumergirse en otras miradas que en principio parece que no nos atraen tanto, porque se aprende de verdad muchísimo y luego se disfruta más de ese tipo de fotografía que es el que más nos gusta y descubrimos además fotografías que pensábamos, fotografías, trabajos y autores que igual pensábamos que no nos gustaban en un principio, así en un primer vistazo, y luego es maravilloso reconocer que una se ha equivocado y que a mí me ha pasado con varios autores, ¿eh? Y que esos autores a los que no hacíamos, y autoras, a los que no hacíamos mucho caso porque pensábamos que no iban con nosotros, de repente redescubrir eso es como redescubrir el mundo. Algunos no nos gustarán nunca, ¿eh? Pero eso es cuestión de gustos y es muy subjetivo y pasa siempre, y no solo en fotografía. Como digo, creo que os he dicho al principio que estoy hablando tanto que aquí debajo os dejaba algunos de los links de las librerías donde yo suelo comprar online fotolibros. Os dejaré por si queréis echar un vistazo y mirar sus catálogos y comprarlos ahí. También os dejaré, intentaré dejaros mi cuenta de Instagram donde suelo hacer esos fotolibros en un minuto que a la gente le suele gustar mucho. Es un pasapáginas de algún fotolibro que me gusta con una pequeña introducción y música. Es otra forma de ver fotolibros, una pequeña pildorita para despertaros un poco el hambre por trabajos muy diferentes. Y pues creo que nada más, creo que ya he hablado suficiente, así que para empezar el año no está mal, así que muy feliz año, que disfrutéis mucho de la fotografía, de la familia, de los amigos, de la vida en general, de mirar y de ver, y nada, que nos vemos muy prontito en otro vídeo de este canal de YouTube de Cartier-Bresson, no es un reloj, cuidaos mucho, adiós.